acordarme de quienes, como siempre, como todos los años, de quienes este año no pueden estar ya con nosotros. Para ellos, mi recuerdo más entrañable. Y para todos los demás, mi mayor deseo de felicidad para estas fiestas. ¡Viva la Santa Cara de Dios! ¡Viva! ¡Viva Sacedón! ¡Viva! Muchas gracias. Cachondeo y desmadre sin resaca. Suena la trompeta y todos en locaos nos dirigimos al ayuntamiento que da el pregón el caos. Unos dicen que han cogido el puntillo, otros van como una cuba, pero sabemos que ninguno de los Simpson se dará la fuga. Todos en mogollón nos subimos al pilón, pero con cuidado de no pegarnos ni un ostión ni un estacazo, que esta noche nos echamos unos cubatas en el bombazo. Son las 10 de la noche y no estamos cenados. Entre vicio y vicio se nos ha olvidado. Estamos desacatados. Al final de la noche quedaremos dos contados de mañaneros los tumbados por el desfase que nos hemos montado. Al día siguiente cogemos la boina y el garrote y nos vamos de toros con el descoloque. Vaya disco se montó cuando a la plaza llegó el reventón gritando ¡Uy, copón, qué colocón! Vaya movida cuando Tinaza y Cerrojo estaban en obras y estando sonámbulos no podíamos pasar. Por eso nos dio el venazo de irnos junto al peñazo a tomarnos el vermú al arrebato. ¡Madre mía, qué gustazo! Entre el santo y los volcanes amanecemos colgados viendo el islote con el chiflote. Estamos en crisis de bebida justo el día de charanqueo y sin filtro digo que me voy de botellines al desenfreno. Vaya dinamita de cubata, me han echado un Harry pedal. He terminado viendo pitufos, gallifantes y fantasmas en mi local. Qué incordio cuando el escorpión nos avisó de que la charanga ya iba por el cañón, con la revolución que estábamos montando el estrellón. Seguimos con la ruta y llegamos al covacho, aunque sabemos que el final del recorrido siempre va a ser el chispazo. Menudo impacto, el pregón llega a su fin, pero no se nos puede olvidar nombrar al candil. Damos comienzo a la mejor semana del año, finalizando este pregón. ¡Viva la fiesta de San Cedón! ¡Viva la Santa Cara de Dios! ¡Viva la Virgen del Socorro! ¡Y viva la Madre que nos parió! ¡Aquí están! ¡Estas son las fiestas de San Cedón!
aquí están, estas son las fiestas de San Pedón. Andrea Pérez, reina de las fiestas, lo primero de todo, ¿cómo se siente ser la reina de las fiestas de San Pedón? Pues muy orgullosa y muy nerviosa por esta fiesta, porque vamos a pasárnoslo genial. ¿Cómo se vive un pregón aquí de manera diferente al estar aquí arriba en el ayuntamiento? Pues se vive con muchos nervios y viendo a tu pueblo todo feliz, bailando, te sientes orgullosa de ser de este pueblo. ¿Y qué le dirías a toda la gente que esté dudando en venir a San Pedón? ¿Por qué tienen que venir a San Pedón? Pues que tenemos las mejores fiestas del mundo y que tienen que venir, sí o sí. Muchas gracias. Nada. Estamos con Penélope, dama de honor de San Pedón. ¿Cómo te sientes? Súper orgullosa de estar aquí arriba. ¿Muchas ganas ya de que comience oficialmente ya las fiestas? Muchísimas ganas, con los amigos, con toda la gente, es espectacular. ¿Y un pregón diferente aquí desde el ayuntamiento? Se ve completamente distinto cuando estás arriba y cuando estás abajo. ¿Mucho más nervios? Muchísimo. ¿Por qué hay que venir a Sacedón? ¿Qué tiene Sacedón? Sacedón es sobre todo la gente. La gente que te acogen, el ambiente, todo. Y la fiesta, sobre todo. Muchas gracias. Las mejores, a ti. ¿Cómo se presentan las fiestas, señor alcalde? Bueno, pues la verdad es que solo hay que mirar hacia la plaza para darse cuenta de que, bueno, la fiesta es como siempre o mejor, como todos los años o mejor todavía. La verdad es que, bueno, teníamos un poco de miedo por el tiempo y tal, que iba a cambiar, pero bueno, la verdad es que la gente está encantadísima de empezar las fiestas y le da igual que haga más calor, menos. Bueno, ahí está, impresionante. ¿Un llamamiento para todos aquellos que se quieren acercar a Sacedón estas fiestas? Bueno, yo creo que está claro. Sacedón es uno de los pueblos más importantes, más grandes de la comarca y tiene unas fiestas que, bueno, claro, yo qué voy a decir, pero son unas fiestas envidiables. Son una de las mejores fiestas de la comarca. Hay todo tipo de actividades, hay un buen rollo enorme. Hay, bueno, verbenas espectaculares, hay conciertos, hay toros, tenemos de todo. Así que, bueno, si alguien se aburre en algún sitio, que se venga. Y si no se aburre también, que seguro que se lo va a pasar mejor que cualquier otro sitio hoy. ¿Y un mensaje para todos los peñistas de Sacedón? Bueno, las peñas de Sacedón son lo que también estáis viendo. Las peñas de Sacedón son los que ponen el color y ese extra de diversión y de alegría en las fiestas. Así que para ellos, bueno, enhorabuena por el jaleo que montan, por lo bien que se lo pasan, por el colorido que le dan a las fiestas y, bueno, encantadísimos con ellos. Muchas gracias. A vosotros. Tenemos a José Luis Vega, presidente de la Diputación. ¿Qué tal, cómo se siente estar aquí en Sacedón en estas fiestas? En primer lugar, quiero felicitar las fiestas a todos los vecinos y vecinas de Sacedón, agradecer a su alcalde y a la Corporación Municipal que hoy me hayan permitido acompañarles aquí en el balcón del Ayuntamiento para iniciar las fiestas de Sacedón. Unas fiestas muy emblemáticas, unas fiestas que son un referente en la comarca de los ribereños, y en este caso quiero decirles que pasen las mejores fiestas, que se acuerden de esa gente que no puede acompañarles por diferentes motivos y que al final hay que disfrutar cada segundo y cada minuto de ellas, porque son unas fiestas que ha preparado el Ayuntamiento con toda ilusión para toda la gente de Sacedón. Muchas gracias. A vosotros.
¿De qué venís? De piratas. ¿Piratas del Caribe? Sí. ¿Dónde habéis dejado el Caribe? La perla negra. ¿Los piratas en Sacedón? La perla negra. ¿Y en Sacedón también están? Sí, también. ¿Por qué os habéis disfrutado de ello? Porque nos gusta. ¿De qué peña sois? Los tumbaos. Muchas gracias. Nada. La Cuba. A ver, ¿de qué peña sois? Ninguna. Ah, no sois de peña, pero sabéis que os disfrazar igual. Claro. ¿Vos te sentís las fiestas de Sacedón o que no os disfracéis? Claro, sí. ¿Y por qué os habéis elegido este disfraz? ¿Mucho calor? El fresquito, luego si acabamos en la fuente, vamos bien en bikini y era fácil conseguir las cosas y eso. ¿Qué tiene Sacedón? ¿Por qué que venías a Sacedón? Son las mejores fiestas de todos los pueblos. El mejor pueblo. Muchas gracias. Gracias a ti. 2003, la primera película, ¿eh? ¿De qué peña somos? Somos de la Cuba. ¿Y de qué vais disfrazados? Vamos disfrazados del Mississippi, de Tom Sawyer. ¿Y alguno ya hace referencia a la peña? ¿Alguno ya va como una Cuba? No. Nosotros somos gente sana. ¿Sois gente sana? Sí, nosotros nos gusta el bocadillo de panceta. Mira, pregúntale a él, que es uno de los fundadores, que se llama Raúl. Ya nos han dicho Raúl, ¿verdad? ¿Que eres uno de los fundadores de la peña? No, feliz año a todos. Una Blancanieves muy rejuvenecida por lo que vemos. Sí, me ha faltado depilarme un poco los pelos, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? No da tiempo más. ¿Has tenido cuidado con el espejo? ¡Los pitufos! Se ha escapado, tenemos a la bruja mala, pero bueno, nos apañamos con ella, hacemos buenas amigas con ella. ¿De qué peña sois? La peña del vicio, 30 años ya de peña. ¿Y por qué hay que venir a Sacedón? ¿Qué tiene Sacedón? Sacedón tiene un encanto, el pantano, luego las fiestas son especiales. Muchas gracias. A usted. ¿De qué peña eres, lo primero? Peña Mogollón ex.ex. ¿Punto es? ¿Por qué? Punto es. Ex es, porque es lo que es. Es lo que es. Es lo que es. Y hablando de es, ¿qué tiene Sacedón? ¿Qué es Sacedón? Sacedón está por encima de... Es un sistema por encima de todo el mundo. Cuidadín, que vienen. Entrevistar al bombero número uno. Muchas gracias. ¿De qué peña sois, lo primero? De los pitufos. ¿Por qué de bomberos? Pues porque ha surgido. ¿Cuánto tiempo se ha llevado la preparación de todo eso? Una semana. ¿Una semana? Sí, solo. ¿Y por qué? ¿Qué tiene la fiesta de Sacedón? ¿Por qué hay que venir a Sacedón? Pues porque son únicas. Son únicas en toda la comarca. Muchas gracias. ¿De qué peña soy? De Chiflote, la mejor de Sacedón. ¿Y ese nombre? ¿Cuál es el origen de ese nombre? Pues que hay mucho chiflido. ¿Hay mucho chiflido? Sí. Bebemos toda la noche, toda la mañana y todo el día. ¿Cuántas abejas sois? Las que ves aquí, las que se han quedado durmiendo, que están chiflados ya. ¿Ya están chiflados a estas horas? Sí, hombre. Es que estamos ya desde por la mañana. Muy bien, muchas gracias. De nada. No pueden caer al suelo.
Sacedón, por lo que parece. Hay muchas, muchas Barbies. Este año está muy de moda, muy de moda. ¿De qué peña sois? ¡De Reventón! ¿Y ese nombre por qué? ¡Porque somos siempre! ¡Somos los mejores, joder! ¡Somos los mejores! ¡Los mejores! ¡Ya, ya! ¿Sois todo Barbies? ¿Hay algún Ken? ¡Sí, aquí! ¿Eres Ken? ¿Eres el Ken o no? ¡Todo Barbies! ¿Ves a ese de ahí? ¡Es el homosexual de mi padre! ¡Muchas gracias! ¿Qué peña somos? Peña La Boina. ¿Y de qué vamos disfrazados? Vamos disfrazados de la disco móvil. ¿Y qué podemos escuchar en esta disco móvil? Pues música de los 80, que es la mejor música. La actualidad nada, eso ya queda para otra generación. Eso, olvidarla, peña, olvidarla. ¿Por qué hay que venir a Sacedón? ¿Qué tienes Sacedón para venir? Sobre todo las peñas, más de 50. Muy importantes. Sí, sobre todo importante porque las peñas es la vida de la fiesta. Muchas gracias. Nada. A ver, cuidado, vamos a hacer hueco ahí en el medio. Está avanzando la peña La Boina. Muy buena, o sea. Sí, 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 sí. Vamos, muy bien, con iniciativa. O sea, tanto buscar a Wally, tan difícil era buscar a Wally y estaba en Sacedón. Súper complicado es buscar a Wally. ¿Y hay tantos aquí en Sacedón, en serio? Bastante. Tampoco somos muchos. ¿Cuántos sois? Ocho. ¿Cuántos sois? ¿Sois ocho en la peña? Sí. ¿Qué peña sois? El Venazo. La mejor peña de Sacedón, entiendo. Por supuesto, por supuesto. ¿Y por qué no lo dudes? ¿Por qué hay que venir a Sacedón? Porque Sacedón es lo puto mejor. Aquí están, estas son las fiestas de Sacedón. Aquí están, estas son. ¡Esperando! ¡Esperando! ¡Estas son! Bueno, bueno. Aquí tenemos a la Sirenita, tenemos al completo de la Sirenita. Eso es, tenemos a la Sirenita, a Tritón, a la Bruja Úrsula y a los peces y los caballitos. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en preparar todo esto? Empezamos a principios de agosto. Le dedicamos unas 2 horas por las tardes y hasta ayer mismo. ¿Y qué peña ha preparado todo esto? La peña El Puntillo. ¿El Puntillo por qué? El puntillo de cubata, el puntillo de borrachera. O sea, que alguno lleva con el puntillo. Alguno lleva, sí. Muchas gracias. De nada. Tenemos a los reyes del carnaval. Aquí somos los mejores, los número uno. ¿Y qué peña es la número uno? Los Volcanes. ¿Por qué es la mejor? Porque somos los más guapos, los más guapas y los mejores. ¿Y por qué hay que venir a Sacedón? Porque es espectacular. Es espectacular. Yo vengo desde Málaga, postas a Sacedón. Vengo cada meses. ¿No te pierdes nunca la fiesta de Sacedón? No, nunca, nunca. Desde que nací. Vamos con los disfraces. Muchas gracias. A ti, hasta luego. Le tengo que preguntar, ¿de qué vais disfrazada? De muñequitas papel. ¿Y por qué muñequitas papel? Bueno, no sé. ¿Cuánto tiempo habéis tardado en prepararlo todo esto? Porque lo habéis hecho vosotras. Bueno, más de un mes. ¿Más de un mes? Mucho trabajo y mucha desesperación también, imagino. Sí. ¿De qué peña sois? El Mogollón. La mejor es Sacedón, entiendo. Claro que sí. Muchas gracias. Gracias.
Sanfermines, tenemos los toreros, aquí tenemos todos los Sacedones bien taurinos. En Sacedón hay todo lo que queráis, venir aquí que hay de todo. Hay muchos toros también y muchos toreros, por lo que veo. Hombre, claro, mira, aquí tenemos Sanfermines y todo. ¿Ya estás preparado para torear estas fiestas? Porque serán difíciles, serán duras. Estamos listos, estamos listos. ¿De qué peña sois? El Bombazo. ¿La mejor peña de Sacedón? Hombre, el peña de Bombazo la mejor. Muchas gracias. Hasta luego. El Bombazo es la peña más grande y mejor, ¿vale? ¿De qué peña sois? El Bombazo, Peña el Bombazo. ¿Y este disfraz, imagino que tan original de Sacedón, por qué? Pues porque hemos hecho un desfile de sitios icónicos del pueblo, entonces nosotros somos el kiosco de la plaza. ¿Solamente sois los dos? No, somos toda la peña, cada uno somos un sitio icónico del pueblo. ¿Qué peña sois? El Bombazo. ¿Cuántos sois? Unos 20, más o menos. ¿Todos estáis listos para vivir la fiesta de Sacedón al máximo? Efectivamente. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. ¿Ya está todo listo para la fiesta de Sacedón? Está todo preparado ya. ¿De qué vais todos disfrazados? Vamos de una chirigota de Cádiz, de la chirigota de las Pepis. ¿Y eso por qué? Pues porque nos gusta mucho el carnaval y la fiesta y queremos pasárnoslo bien. ¿Y qué estáis representando con ella? Pues el carnaval y la fiesta, que es lo que estamos disfrutando hoy. ¿Cuál es el disfraz en sí? ¿De qué es el disfraz en sí? De señora de la limpieza. Ah, soy de la limpieza. Para limpiar el gobierno. ¿El gobierno? ¡El gobierno hay que limpiar! Prepárate para la fuente, que va a ser a la fuente redonda. No. No es personal, es típico de aquí del pueblo. A los reporteros de Tubalcarria van a la fuente. Bueno, ya eso va viendo. Vemos que ha sido uno de los primeros que ha caído ya a la fuente. Sí, bueno, tampoco, porque las peñas han llegado antes y
y estaba la fuente ya medio vacía. ¿Y te han obligado a parir para adentro? Sí, me han tirado. ¿Y no has podido hacer nada? No, he intentado salir rápido. Pero eso no te quita las ganas de comenzar con la fiesta de aquí de Sacedón, ¿no? Bueno, más o menos. Hombre, hay que retirarse un poquito, porque si no, ya habéis visto por ahí a mi hijo, a uno de los Sánchez, que se ha caído al agua. Hay que retirarse. Es parte de la tradición, por lo que veo. Es parte de la tradición. Todos los años hay que meterse en el pilón. Es así. ¿Muchas ganas de comenzar las fiestas? Pues sí, ganas de comenzar y de que vayan bien, de que vaya todo bien. Muchas gracias. A vosotros.